Abogado, ¿sí? ¿Qué haces, Hernán, querido? ¿Cómo te va? Gustazo tenerte, ¿eh? ¿Cómo están? Alegría verlos. Periodista judicial, periodista judicial de nuestro diario. Bueno, causa seguros. Causa seguro. Alberto, ¿complicado? Mira, lo que ocurrió es que el juez, el Colini, había dispuesto la inhibición general de bienes de Alberto Fernández y de otras cerca de 29 personas más. Todos los inhibidos que no pueden mover su dinero porque tienen congeladas sus inversiones fueron y apelaron ante la Cámara. Y cuando la causa llegó a la Cámara, ahí la Cámara advirtió que Alberto Fernández no se había notificado nunca de la inhibición. Pero no se enteró. Pero no leí La Nación, vos escribiste un montón de notas, Hernán querido. Yo te vengo siguiendo. Entonces, vos, Camila Dolabjian, hace mucho están contando esto. No leí el diario, Alberto. Bueno, para notificarse fehacientemente, el juez Colini le mandó con la policía a un policía a la casa. Y ayer, efectivamente, fue notificado fehacientemente y en persona en el domicilio, aparentemente en el domicilio de Puerto Madero, donde está viviendo, y ahí se notificó de esta medida. Y además, el juzgado le dijo que tiene que designar abogado en esta causa. A partir de ahora es donde se va a producir esta presentación. Esto, ¿por qué no se había sucedido antes? Aparentemente estaba de viaje Alberto Fernández. Allá volvió, yo pensé que seguía en España. Volvió, entonces, la recibió él. Exactamente, hacía dos días parece que estaba de viaje. Sí. Y cuando llegó la policía ayer, es cuando recibió el oficio y efectivamente se notificó. Ahora lo que debería ocurrir es que nombre a un abogado y que, por un lado, se presente en la causa, diga lo que tenga que decir, si es que lo considera que es el momento para defenderse, o se presente también en la Cámara para cuestionar la inhibición de bienes. Lo que hace la inhibición de bienes, de algún modo, que le impide disponer propiedades, si es que la tuviera, o el dinero de su cuenta. Bueno, el juez hasta dispuso el congelamiento de inversiones. Hernán, yo tengo una sugerencia para hacerle. Capaz que lo está mirando Alberto Fernández. Yo tengo dos abogados para recomendarle. Una es la abogada exitosa, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Lo puede defender o no? Yo digo que es una abogada exitosa. ¿Lo puede defender Alberto o no? Va a salir caro. Sí, cómo no. Podría. Y el otro. Sí, Alberto Fernández es abogado. Claro, exacto. Y el otro es un profesor exitoso de la UBA, que da teoría del derecho penal. Se llama Alberto Fernández. ¿Él se podría defender también o no? Sí, claro, podría presentarse como abogado en causa propia, por supuesto. Bueno, así que, a partir de ahora, ¿qué es lo que tiene el juez? El juez tiene el decreto que firmó Alberto Fernández diciendo que los seguros del Estado debían contratarse con Nación Segura. Tiene las pólizas que es, de todas las organismos públicos que contrataron con Nación Segura. Tiene los contratos que firmaron los brokers para intervenir en esas pólizas. Y tiene el contenido de los teléfonos celulares de todas las personas imputadas que fueron secuestrados durante los allanamientos y que ya están bajados esa información y todavía no empezaron a entrecruzarse. Ahora la causa está en una etapa de análisis de todo ese paquete de documentos, por un lado, y las evidencias electrónicas, si vos querés, por el otro, y a partir de ahí yo creo que tenemos que estar atentos porque el juez, más temprano que tarde, va a disponer la situación a declarar en calidad de sospechosos de esta treintena de personas que son las que vienen investigando. Sí, y qué dirá el telefonito también, ¿no? De Alberto Fernández, mucha gente preocupada por eso. Capielo, querido, sos un fenómeno, gracias de verdad por... No, gracias por llamar. Por tu tiempo. Bueno, muy bien. ¿Es el pasado esto en Hemkins o no? Sí,